La medición de la pobreza con parámetros objetivos no solo debe contribuir a medir el alcance de los programas sociales que implementa el Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno para su combate. En una actuación independiente, el Coneval no solo tendría como atribución el de emitir lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, o bien evaluar el cumplimiento de objetivos de programas, acciones y estrategias de los tres órdenes de gobierno en el combate a la pobreza, así como el de emitir recomendaciones sobre las mismas. En una actuación independiente, el Coneval, como órgano de Estado autónomo, para efecto de la medición objetiva de la pobreza, tendría que investigar y evaluar las causas de esa pobreza. Tendría que determinar que el crecimiento de la población en estado de pobreza y en estado miserable es causa de un sistema económico que concentra la riqueza en pocas familias. Ya les podríamos decir, por cada nuevo rico en Forbes, 1 millón más de pobres en este país. Y eso les podemos pronosticar que en el sexenio de Peña Nieto habrá más de 6 millones hasta 10 millones de nuevos pobres, y proporcionalmente son los ricos que van a ingresar a este club de nuevos ricos. Entonces, cabe preguntar a ustedes, ¿medir la pobreza? ¿Medir cuántos pobres viven en el país, en qué estado, municipio, localidad? ¿Para qué? Medir la pobreza en nuestro sistema actual no tiene otra finalidad que la de medir la rentabilidad electoral de programas sociales con un estricto corte asistencialista, medir el resultado de programas sociales que administran apoyos miserables de subsistencia a miles de ciudadanos, no tiene otra finalidad que la de ser un instrumento electoral. De ahí el famoso e histórico "No te preocupes, Rosario", de Enrique Peña Nieto. Bien lo sabe el Partido de Acción Nacional del uso de estos programas cuando se es gobierno. Bien ha recuperado el PRI el control central de estos recursos a través de una estrategia centralista denominada Cruzada contra el Hambre. Bien lo sabe de este uso electoral el de la Revolución Democrática, que se convierte en cómplice con el gobierno federal, estatal y municipal en el uso de despensas y apoyos sociales para controlar sus estructuras partidistas. Bien han aprendido de la corrupción del poder, del cual ahora son representantes varios, son cómplices varios de sus representantes. La ley que se propone limita el alcance que ustedes establecieron en la reforma del artículo 26 en su apartado C, en el que se propone un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social. Recomendaciones también que, de acuerdo a la ley que se presenta, tendrá como objetivo mejorar los resultados de las políticas, los programas, acciones o estrategias de desarrollo social. La pobreza no se puede combatir si no se conocen sus causas. Conociendo sus causas, se estaría obligado a implementar políticas económicas, fiscales y administrativas que en forma efectiva implementen acción en su combate. ¿Qué lejos están ustedes de eso? Por eso, a puro gasolinazo limpio traen a la población. Terminar esta política asistencialista de corte electoral no sucederá con los alcances que se le dan al Coneval. En la ley que el día de hoy, sin lugar a duda, aprobarán, de nueva cuenta está la demagogia legislativa. La pobreza se combate con transparencia, rendición de cuentas y honestidad. Esta última no la conoce, culmino presidente, la clase política gobernante, y el que menos conoce de honestidad se llama Enrique Peña Nieto. Es cuanto, y por eso estaremos en contra.
Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.